Estamos de retorno y agradecemos la presencia del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, con quien vamos a dialogar sobre la gestión cumplida en estos 2 años de administración que se cumplió el 14 de mayo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo han sido estos 2 primeros años de gestión al frente de la Municipalidad del Cantón Girón? Muchas gracias, mi joven Eloy, buenas noches. Buenas noches también a cada uno de ustedes en sus hogares que nos están viendo, señores televidentes. Realmente estos 2 años de gestión ha sido de arduo trabajo. Hablaré dentro de lo que compete a mi competencia. Yo soy presidente de la Mesa Económica Productiva, de la Mesa Ambiental y también presido la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas. Me centraré en esos temitas para que conozca la ciudadanía de qué venimos haciendo y cómo vamos avanzando en los diferentes planes y programas que viene ejecutando el GAD municipal dentro de estas competencias. Dentro de la Mesa Económica Productiva, como presidente, estamos aplicando el presupuesto participativo en cada una de las comunidades que han dejado su presupuesto para mejorar la agricultura, para mejorar sus cultivos, para comprar abonos. Y entonces, en el mes de marzo, desarrollamos ya la Mesa Económica Productiva, donde participó el MAGA, participó el IEPS, participó el MIPRO, en donde se llegaron acuerdos y compromisos para asistir al agro. El MAGAV nos va a atender en el área de capacitaciones, así también el IEPS, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, se comprometió en fortalecer nuestras organizaciones. Tenemos a nivel cantonal 11, 12 organizaciones productivas que están distribuidas en La Asunción, San Gerardo y Girón y vienen trabajando. Y tenemos una falencia que quisiéramos nosotros como municipio que se vayan fortaleciendo y creciendo más asociaciones para poder nosotros apoyarlos en este sentido. Entonces, el MIPRO también viene como compromiso apoyándonos en la comercialización de los productos que estas asociaciones van a tener. También desde la municipalidad apoyamos. ¿Y dónde los comercializan, doctor? Ya determinamos un área para la Asociación Gironenses en el Mercado Central de aquí en Girón, un área que está al lado de las gradas, donde ya estaban empezando a sacar sus productos, el tomate de invernadero que está produciendo la asociación. Se está dando un puesto a cada organización dentro del centro comercial. Dentro del centro comercial les vamos a dar un puesto exclusivamente para que tengan las asociaciones para expender sus productos al público. Ellos van a tener un puesto, ya se está haciendo los estudios necesarios para remodelar el centro comercial y ahí ellos van a tener un espacio fijo, local, que cada uno de ellos, si tienen productos, vayan a expender ahí en el mercado. Eso estamos haciendo, empeñados en apoyarles en el agro. Dentro de mi mesa es la intención de no desmayar. También se contrató al ingeniero Terán para que tenga, a más de la asistencia técnica que brinda el MAGAV, nosotros tenemos nuestro propio técnico para que haga el seguimiento de la producción, para que ¿Cómo es el trabajo del ingeniero Terán? Ya, el ingeniero Terán tiene que coger los planes, proyectos, el presupuesto que han dejado cada asociación, si han dejado para semillas, si han dejado para abonos, si han dejado para mejoramiento de pastos, él tendrá la obligación de hacer el seguimiento, que ese dinero se gaste de la mejor forma. Harán análisis de suelo en San Gerardo para mejorar los pastos, análisis de semilla, darán el seguimiento de crecimiento hasta la producción y comercialización de los productos. Esa es netamente la labor que tiene que desempeñar el ingeniero Terán dentro de la producción agropecuaria. Para con todas las asociaciones. Con todas las asociaciones. Y si hay alguna persona que quiere también los servicios del municipio, estamos prestos a apoyar. En el ámbito agrícola. Agropecuario, sí, agropecuario, sí. Y él es ingeniero agrónomo. Agrónomo. Ingeniero agrónomo, sí. Entonces yo creo que de este punto el municipio, el consejo está empeñado en mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos en la parte agrícola. Esperamos también dentro de la mesa, el año pasado se hizo un convenio
con el consorcio de la Cuenca del Jubones, están invirtiendo alrededor de $40,000 aquí en el consorcio, ¿en qué? En mejoramiento de los canales de riego. Se hizo una selección de los canales que no han tenido apoyo ni de la prefectura, ni del consejo, ni del municipio, y se los está apoyando a través de la cuenca del consorcio Cuenca del Jubones en el proyecto Forexa. Este proyecto Forexa también dentro de la producción nos está apoyando con 10 hectáreas de silvopasturas que vamos a estar implementando ya en los próximos días. Ya se entregó en la zona de Bellavista. ¿Qué es eso, doctor? Es un programa de deforestación a nivel de pastos. Esta Forexa nos entrega plantas que deben ser sembradas dentro del área del potrero, con cuidado que los animales no se coman, y también nos da la semilla de pasto, nos da el abono, nos da el asesoramiento técnico. ¿Para qué? Para que un cultivo, un potrero, no sea despampado, sino más bien está asociado con las plantas. Esto trae muy buenos beneficios, porque esas plantas leguminosas van a producir abono para el suelo. Ya no tiene que estar abonando cada vez al terreno, sino producen abono, a más que producen sombra para los animales, que en épocas de verano, de intenso sol, pues necesitan un poco de sombra y el pasto. Entonces, ese proyecto se va a implementar a través de Forexa en 10 hectáreas aquí en el cantón. Es una prueba piloto que, si da resultado, en los próximos años estaremos ampliando a muchos agricultores que deseen este programa, este proyecto. En cuanto a esta mesa que usted la preside, la económica productiva, ¿se ha desarrollado algún tipo de legislación, ordenanza para la normalización y todo lo que ello concierne dentro de la municipalidad? Bueno, como usted sabe, las competencias exclusivas de producción es del Consejo Provincial. Este año sí tenemos ya el permiso de concurrencia para poder actuar y gastar los recursos. De todas maneras, estamos empeñados a través de una ordenanza en el futuro, pues ir legislando, porque sí podemos atender la necesidad de nuestros campesinos, de nuestra gente agricultura, a través de las instituciones que nos apoyan en este tema, como es el Consorcio de la Cuenca del Jubones. Esto dentro de la mesa económica productiva, y también nos manifestaba que se preside la mesa del ambiente. ¿Qué se ha hecho al respecto? También, doctor, hicimos dentro de la mesa del ambiente, venimos trabajando, ya hemos hecho la reunión conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, con Senagua, con los presidentes de cada una de las comunidades, para tomar acciones concretas de cuidado del agua. Usted sabe, nuestra competencia primordial es la dotación de agua potable, la municipalidad. Entonces viene desarrollando desde que entramos un proyecto, un programa de ir mejorando todos los sistemas de agua potable, y con el compromiso de ir forestando y cuidando las fuentes hídricas. Dentro de este contexto también está del medio ambiente la Laguna de San Martín, la recuperación de la Laguna de San Martín. Ya se realizó una ordenanza que regula, que va a controlar y mantener el caudal hídrico en esa laguna de ya está definido la recuperación. Había cierta resistencia de algunos colindantes de este espacio que no permitían, incluso había un juicio planteado a la municipalidad. Sí, existe todavía la resistencia, pero con la ordenanza ya y el COTAD, que nos da las atribuciones plenas al consejo, al municipio, para regular, para controlar estas lagunas, entonces nos favorece para nosotros poder determinar a través de la ordenanza cómo vamos a manejar, y a través del plan de manejo integral. Se ha socializado en San Gerardo, tuvimos algunas preguntas, la gente comprendió, ahora falta delimitar el área hasta donde debe cubrir el espejo de agua, y eso se mantendrá. ¿Ya está definido? ¿No hay oposición ya? Ese espejo de agua no está definido, pero en los próximos días iremos conjuntamente con la ciudadanía,
Es que son espacios que ellos no tienen en escrituras. Son espacios que ellos han ido ganando porque la laguna se ha ido secando o le han intervenido para secarlo. Entonces eso han ido entrando ellos hacia la laguna. Ellos no tienen papeles ciertos que ellos digan esto es mío. Más bien ellos a través del estudio, de las escrituras que tienen, se ve que están muy lejos y distantes de la laguna. En la administración anterior ya se trató este tema, administración del exalcalde Jorge Duque, incluso se hizo la adquisición de materiales, postes de cemento y alambre de púa para delimitar y aspirar de que se recupere este espejo de agua. Sí, más bien parece que el planteamiento no estaba bien hecho, sino le proyectaron como un proyecto turístico a desarrollarse ahí, lo cual puede ser viable en el futuro, pero ahora lo que necesitamos es mantener ese humedal, recuperar ese humedal, determinar que es bueno para todos los agricultores que están en la parte baja del Ridicay, porque si ese humedal no se recupera de aquí a unos 4 o 5 años, el río Ridicay se irá secando porque no hay la reserva necesaria en la parte alta. Entonces eso es lo primordial, lo esencial, lo que debemos rescatar ahorita. Y la gente está consciente que ellos necesitan también un lugar en donde ir a dar agua a su ganado, todas las personas que tienen colindan con la laguna, entonces van a salir favorecidos ellos también, porque el humedal le va a estar al cuidado de todos nosotros. No es que una sola persona, por ganarme un trocito de terreno, por ganar un potrero, vamos después a tener ni dónde dar agua a ese ganado y tendrá que salir ahí. Eso es el tema principal, recuperar el humedal. Dentro de la mesa del ambiente también está constando algo sobre pronunciamiento de la municipalidad que han exigido, han pedido sectores sociales sobre el Quimsacocha, el pronunciamiento sobre la minería en el sector. Todo esto está también contemplado en la mesa que usted preside, doctor. Bueno, habría que hacer un estudio del plan de manejo. No nos han presentado ninguna empresa todavía un plan de manejo efectivo que se vaya a realizar en esos páramos, o no está dentro de nuestra jurisdicción, pero sí tendríamos que exigir en su debido tiempo cuál va a ser la actuación de la empresa que vaya allá. Deben darnos un plan de manejo efectivo para nosotros. Aún no se ha entregado. No, de que haya llegado a la mesa del medio ambiente, no tengo conocimiento, no ha llegado, no conozco del plan de manejo. Esperemos que nos hagan llegar para hacer el estudio, y si nosotros podemos hacer el seguimiento necesario y hacer que se cumpla lo que está en el plan de manejo, porque debe estar determinado todos los cuidados medioambientales que se debe aplicar en una minería. Debe estar completamente claro para que la ciudadanía o cualquier ciudadano pueda interpretarlo y hacernos algunas observaciones y controlar y conjuntamente todos proteger ese bien. Dentro del ambiente también, doctor, y esto es un problema que se presenta cada año, son las quemas al bosque, a la vegetación, y sin embargo no hay sanción alguna. ¿Existe alguna ley, alguna legislación, alguna ordenanza del municipio que ayude a lo mejor a prevenir, a contrarrestar y finalmente a sancionar si es que no se entiende del daño que se hace a la naturaleza? Sí, mi joven Eloy, realmente necesitamos una ordenanza para proteger todas las fuentes de agua, proteger los humedales, proteger los pajonales, proteger todo ese, en su conjunto, proteger al medio ambiente de aquí, del Cantón Girón. Nosotros queríamos incorporarle en la ordenanza de manejo y mejoramiento de la laguna de San Martín en forma general para todos, pero desde el Ministerio del Ambiente nos supieron decir que nos aconseja primero hagamos de San Martín y después para hacer una ordenanza que proteja todo el medio ambiente aquí, lo que se refiere, porque si sí hay degradación en las partes altas de Tinajillas, como ser, hay pajonales que se están botando al suelo y hay una expansión de la zona agrícola, y eso no debe ser, y eso está prohibido en el COTAL. Más bien nosotros tenemos que regular a través de una ordenanza. Eso está pendiente, esa ordenanza, y yo creo que en el futuro tenemos que realizarlo. La otra mesa que se preside, doctor, es la de urbanismo y obras públicas. La Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas, ahí es cuando
vienen las solicitudes de fraccionamientos. El año pasado hemos tenido 67 solicitudes de fraccionamiento, de las cuales hemos podido absorber solucionar el 80%, un 30% no ha sido posible por cuanto no cumplen con las reglamentaciones que están en COTAD. Realmente, dentro de los fraccionamientos agrícolas que están pidiendo, ahora tenemos que remitirnos a la ley agraria. Y dentro de la ley agraria nos permite que si no hacemos, no nos acogemos a la instancia legal competente, no será válido ese fraccionamiento, no será inscrito en el registro de la propiedad, porque lo que la propia ley le prohíbe. Entonces nosotros ahí tenemos que actuar de acuerdo y aplicar la ordenanza y aplicar la ley agraria. Próximamente va a haber una reforma a esta ordenanza de fraccionamientos, por cuanto el artículo 424 del COTAD está reformado a nivel en la asamblea. Esperamos que se publique para poder nosotros también actualizar nuestra ordenanza. Ahí viene determinado ya las áreas verdes y comunales que se debe dejar por los fraccionamientos, y cuánto va a ser de área verde y cuánto va a ser para uso de, diga usted, de un PAI o de alguna infraestructura municipal al servicio de la comunidad. Existen algunos reclamos ciudadanos de que no se da con celeridad los trámites, doctor. Sí, bueno, es posible que tengamos algunas complicaciones como la falta de actualizar nuestra ordenanza, porque tenemos que estarnos remitiendo a la ordenanza, a la ley del COTAD, ley agraria, a la ley de aguas, porque ahí están también los pasos de servidumbre de las acequias. Entonces nos hace un poquito difícil de ir analizando, y más con los casos. Solamente en de enero acá tenemos como 37 solicitudes entre fraccionamientos, entre unificaciones, entre divisiones agrícolas que nos han solicitado. Entonces prácticamente tenemos que, como concejales, apoyarnos en los técnicos que nos digan la manera más adecuada de ir solucionando y dándole viabilidad a estos fraccionamientos sin caer en la omisión de las leyes, porque ahora se aplicará la ley de repetibilidad. O sea, si usted aprueba un fraccionamiento que no estaba de acuerdo al COTAD, que no estaba de acuerdo a la ordenanza que ustedes mismos realizaron, habrá una superintendencia que nos controlará. Y si dentro de ese proceso ha habido gastos, tendrán que asumir la comisión que aprobó o los concejales que aprobaron ese fraccionamiento. Entonces eso nos limita y nos hace que tengamos de hacer un estudio serio, que las cosas vayan serio y que pase a la registraduría de la propiedad y se registre, porque cuando no está de acuerdo a la ordenanza o al COTAD o a la ley competente, esa escritura rebotará hacia el consejo. Ahora, doctor, continúa los trabajos que se lo hacen el fin de semana, en la noche, cuando no hay un control, o al menos cuando no están de horas de oficina de la municipalidad. Inmuebles que se saca un permiso, se hace otra cosa, inmuebles que, aquí opera también la ley de patrimonio cultural. Siguen dándose estas situaciones que vienen desde años atrás. Sí, es realmente, mi joven Eloy, queridos conciudadanos, una práctica que se ha venido aplicando, y es un problema que tenemos, como usted dice, todos los días dentro de la comisión de la Comisión de Patrimonio Cultural. Estamos cada día tratando, y hay serios problemas que la comisión puede llegar hasta analizar y sugerir de lo que puede hacer el contratista. Se presentan planos y van a revisar, se presentan planos, se pide la garantía, como dice el COTAD, y cuando vamos a revisar, se han hecho otras cosas a criterio del maestro, a criterio del dueño, y no se ha respetado. En ese problema están algunas construcciones. Yo no sé jurídicamente hasta dónde tenga que avanzar ese proceso, pero yo creo que llegará
como concejales no podemos aprobar ese tipo de acciones de los maestros, porque iría en contra de nosotros. Cualquier momento auditoría nos juzgaría ese actuar, esa aprobación. Más bien ya tendrá que ir a otras instancias judiciales en ese tipo, porque la ley prevé que nosotros estamos limitados para sugerir como concejales, no somos los técnicos adecuados, pero sí podemos ver qué dice la ley, qué dice la ordenanza, qué dice el informe del técnico de avalúos y catastros, y emitir nuestro criterio al respecto. Pero no podemos nosotros aprobar y dígase, hágase de esta manera o no se haga. Serán las instancias necesarias, que ya están dentro de la ley, las que tendrán que actuar en su debido tiempo. Hay muchos que ya no tienen ni aprobado el plano, pero ya están poniendo el techo, creo. Claro. Sí, entonces eso no está bien. Esa cultura se ha venido a través del tiempo realizando. Llegará el momento que realmente el gobierno, a través de esta superintendencia de control que va a emitir, pues se va a hacer todas esas regulaciones en ese aspecto. Bueno, eso es dentro de las tres comisiones de las cuales usted preside. Sin embargo, doctor, también hay otros aspectos que es necesario mantener ya una legislación en la ciudad para propender al orden. Por poner un ejemplo, conocer facultad de la municipalidad el control de animales callejeros, es una de las situaciones que también causa preocupación en muchos sectores. Hay mucho perro callejero en la ciudad, también el control de ventas, bueno, y así otras ordenanzas que hace falta, si no a lo mejor revisarlas, ponerlas en práctica para cumplir efectivamente la misión de la municipalidad. Tiene razón, mi joven Eloy, realmente con los perros callejeros habíamos ya tratado en algunas oportunidades en el consejo y con el señor alcalde también, si no es los recursos lo que nos limita ahí en ese sentido, porque tendríamos que tener un albergue, tendríamos que tener un local, tendríamos que ver el mantenimiento para estos animales, tener una persona que cuide. Entonces, en este tiempo que está un poco difícil, no nos permite asumir esa responsabilidad. Eso tiene que asumir el municipio en cualquier momento, pero con los recursos necesarios. No sé si algún día retomemos el tema en este asunto, que es muy importante. Tendríamos que buscar los recursos para que funcione esta institución, sería esta albergue de los animales callejeros. Otra cosa también que manifiesta, y es muy cierto, está dentro de nosotros ir regulando el uso y ocupación del suelo, ¿no es cierto? No hemos querido en ese sentido, sí, yo he abogado también por los señores vendedores, no queremos ser drásticos, ahí está la normativa hecha, está la ordenanza, están los lugares donde es prohibido vender, pero esas personas también tienen que ganarse su pan del día. Entonces el señor alcalde me ha recomendado, a través de la comisión de planificación que presido, buscar una salida. Entonces la comisión se reunió, analizó el problema y ya estamos en una fase de capacitación ahorita a los señores vendedores ambulantes. No queremos, entonces después de esta capacitación que vamos a tener con el ARSA, que nos va a apoyar porque es la Agencia de Regulación y Control de los Alimentos, porque si venden también queremos que vendan una calidad, un producto de calidad, ¿no es cierto? También está dentro de esos planes ya ir activando nuestro mercado. Usted se va a Cuenca, usted se va a Gualaceo, a Paute, a cualquier cantón, ¿dónde va a buscar comida? Va al mercado, va a las 10 de agosto, si me voy a Paute, me voy al mercado a comerme un hornadito, todo eso. Y solo aquí en Girón tenemos nuestros vendedores ambulantes por todo lado. Entonces, eso es la idea, irles regularizando, irles capacitando en el manejo de los alimentos también. ¿Para qué? Para que ellos se defiendan de la mejor manera. Si usted ve, dentro de la calle peatonal Eugenio Espejo, había más antes muchos vendedores de café, de tamales y todo eso. Llorando, se localizaron en la calle Sánchez. Ahora están felices, no quieren moverse.
¿Por qué? Es que la gente ya sabe dónde venden su producto y va allá a comprar, va a ir a comprar su capsito con su empanada, sus chumalitos, todo, van allá. Entonces la idea de normalizarle, después de esa capacitación que tengamos el 31 de mayo con el ARSA a todos los vendedores, se les dará un permiso para, y un tiempo prudencial para que se vayan sacando los permisos necesarios. Los y, negocios eventuales también. Sí, y en la comisión también les dimos la oportunidad que ellos manifiesten, no nosotros, no queremos ser no obligables, sino que ellos manifiesten en dónde quieren expender sus productos para nosotros en la comisión analizar y ver si es viable o no es viable. Si ellos dentro de ese tiempo no nos llegan con una propuesta, nosotros tendremos como concejales en la comisión de determinar un lugar. Diga usted, no pueden estar obstaculizando en el semáforo la vía porque puedes, cuántos accidentes nos han venido a reclamar que han estado por suceder, por bajarse porque la vía está ocupada. Entonces vamos a buscarles un lugar ahí para que esa gente que venda, pero venda ordenadamente, venda un producto de calidad en un lugar adecuado. Igual se les buscará a los cevicheros, igual se les buscará a la gente que vende sus capsitos, a todos. Y los pero negocios no, eventuales también. Y los negocios eventuales y que vienen los domingos, se les buscará. Todo el mundo tiene necesidad de trabajar, pero hagámoslo de una forma ordenada, una forma que cumplan con todos los permisos, porque hay también la queja y tienen razón. Si un señor X tiene un restaurante donde paga su patente, paga luz, paga agua, paga empleado, paga todo, y al frente se le pone otra persona que no paga todas las patentes, entonces estamos en un desequilibrio. Claro. ¿No es cierto? Una competencia desleal. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no sé si somos muy pasivos, muy permisibles para que ir las cosas arreglando en orden y en paz. Eso es el ánimo y el de nuestra comisión de planificación, de que las cosas se vayan, pero ordenadamente, y el puesto que quede vacío ahí, ya no vendrá otra persona a ocupar, porque si no sería lamentable que saquemos a uno y después a la semana tengamos otra persona vendiendo ahí. Eso ya no va a suceder. Bueno, agradecemos al doctor Rodrigo Coronel por esto en cuanto al tema del cumplimiento de sus funciones como concejal.